estamos buscando alguna mujer que hoy día venga a bañarse a la piscina conmigo. ¿Hay alguna mujer disponible? Ni una. ¿Hay algún hombre disponible? Sí. Venga, cacha, el tío, ¿sabes? ¿Qué te va? Venga, guacha. Ah, un poquitito, de un poquitito. Ya, weón, déjate de apurar, po. Está muy suave. ¿Qué? ¿Qué nos va a venir? Está muy suave. Que soy la promotora Tibia junto a la Bolombo. Compadre, venga para acá. ¿Qué? Venga para acá. No, ¿para qué, man? Para que la gente lo vea, venga. No, venga, aquí estoy bien. Ponchemos castaña pelota para abajo, no, 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 verano. No. Venga para acá. No, no, no. Venga. No, no. Oye, ¿qué viene a cerrar hoy día verano a Capital? ¿Qué viene hoy día? ¿Será el verano? ¿Hay alguna persona que venga con su traje baño, su boxer? ¿Hay algún hombre caliente hoy día que le haga el comentario, no? Muy bien, chicos, esta noche hay gente celebrando su cumpleaños, que es en la mesa de al fondo, que está haciendo su cumpleaños feliz. ¿Teníamos un cumpleañero? ¿Qué? ¿Cumpleañero? ¿Qué pasa de cumpleaños día? ¿Hay alguien más que esté de cumpleaños? No, bueno. Ahí sí. ¿Hay alguien más que esté de cumpleaños día? ¿Alguien más de cumpleaños? Tenemos un cumpleaños al fondo. Para la música. Compadre. Para ti, allá. Para ti. ¿Dónde? Para la grapa. ¡Oh, cago! Como los conejos, mira. Ya, mira bien. Para la grapa. Pégate una chupada y ya es loca, así como... ¿Qué va a cagar? ¿Qué va a cagar? Lándate, te vamos a trabajar. Oye, ya, vamos a cerrar el cumpleaños. Ahí al fondo tenemos un compadre que está de cumpleaños, que viene de Brasil. ¿Qué hace? ¿Brasil de la hueá? ¿Te chuches su madre para acá? Oh, compadre, usted es brasileño, le vamos a dar feliz cumpleaños. Muy bien. ¿Qué más tiene que sacar el chico mal? Muy bien, ¿a dónde está la mesa más prendida de esta noche? Oye, mira, la mesa está al fondo, viene llegando recién y ellos se pueden ganar copete gratis esta noche, los que están allá. Y los veo medio apagados, cabrón. Se abajo esta guay, la avanza por neta, miren nomás, cabrón. La boba de jirafa la tengo para cagar. ¿Cierto, mi amor? No, no la quiero procurar. Ensayamos todo el día esta hueá con Chetumare y ahora venía, nos cuento la hueá. ¿Cuándo me dijiste? ¡Falta la hueá!
Pensé que así hacía la weá, pues weón. Oye, ¿qué es esa weá de su viaje culiado, weón? Oye, weón, cállate mío, cogote, una jirafa, weón, no. Y una jirafa con flores. No, pues San Igualmeno, weón. ¿Lo digo en el gato, weón? Ya, weón. ¿Se cocina con chinumare? Ya, weón. Ya, weón. Mira, parezco promotor de la bufanda. Hola, ¿qué es tu nuevo panda? Parezco cualquier hueá mancho tu madre. Pero no importa, porque así como estamos en Cartagena siendo de promotor. Cartagena, mancho tu madre. Cartagena de India, por supuesto. Porque no tenemos plata. No tenemos plata. ¿Quién se acuerda de esos viajes culiados, weón, a la playa cuando te levantaban como a las 5 de la mañana? Ahí está el culiado del culiado. No, el tema. No, el topo no sentía, weón, no. Ah, ya. A ver, se sentía, a ver, yo soy del topo. A la topo, a ver, yo soy del 90. Yo soy del 90, San Borja. San Borja va al norte, que yo iba al norte. A la mea va al sur. ¿Cuál tenía? ¿Cuál tenía? Ah, verdad. Bueno, yo como tenía auto. No, y nos levantaban como a las 5 de la mañana, mucho madre, para irnos a la playa. Y te levantaban para ir a tener mejor bus. Y el bus reculeado, si iba por la cuenta lo prado, mucho madre, madre. Y tu mamá te dice, mira por la ventana, si voy a ver, vaya a ver el mar. Y uno como weón mirando la ventana, ¿dónde está? Y tanto, eso va. Se empañaba la weá y decía, conchetumare está nublado. ¿Cuánto falta? ¡Canta, conchetumare! ¡Vamos llegando! ¡Suba, suba! La weá no se va a cantar, conchetumare. Y llegáis a la playa, cagado de sueño. Y ahí que salía su huevito duro. Ay, pero hay faltarle el huevito duro en la playa, pues weón, y su peito en el mar. Y nos faltaba la vieja culia aguadora y está la masa ahora. Ah, no, que está desmarejada, weá, porque salió una aguadora al mar. Ah, weá. ¿Y esa era tu mamá? No, no. Mira, mi madre, que es una santa virgen. Bueno, no podéis nadar de espalda, weá. ¿Por qué, perro? No sé. Y bueno, voy a meterte sin un tap para el hoyo, pues concho de madre, porque dejáis la wea toda ahí. Cagás, porque tiene que decirte suelto, concho de madre. Aparte, llegáis a la playa, concho de madre, y justo te da ganas de echar la cagadita. Y la vida, y antiguamente esa wea no había baño, pues concho de madre. Y yo andaba con mi lombriz en Italia. Y si la wea me corría abajo, 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 abajo. Oye, más se conseguía una casa, me decía, ya, anda a botar la lombriz solitaria. Y estáis como huevón ahora dentro del baño. Mamá no se ve nada. Y te ponían, ah no, es que a la lombriz le gusta con azúcar. Y te ponían a un paso por el mes abajo de la weá. Y ahí una pesada como huevón concha tu madre. ¿Para qué será la lombriz culiá solitaria? Y salía la lombriz culiá y se ponía así la weá. Ya, bueno. O sea, la weá le decía. Se agachaba la weá. Sacaba su cabeza. ¿Ya? Ah, no, con chitumare le gusta el chocolate. Y se devolvía la guata ahí, con chitumare. ¿Y a dónde está la mesa más prendida esta noche? Ha ha ha!
Ahí sí. Aparte, weón, sufría yo con Chitumare todo, sufría todo el verano. Hubo un año, el año. Hubo un año que fuiste con terno ahí a la playa, weón. Porque no digo weón con terno. Cuenta esa weón. No, vamos a contar cuando yo tenía como. Cuenta. Estaban aquí con la palabra, voy a orar. No se lo esa weá. Esa weá va a evitar la weá. Oye, me daba pena porque un año cuando yo tenía como menos como 10 años, en el año 95. Cuando tenía 10 años de edad, tenía 10 años de edad, y ahí mi mamá me llevó mi pajarito para que lo cuidáramos en el verano. Lo pusimos ahí en una jaulita, pero yo le dije a mi mamá: a mí, me seguimos en el pajarito a volar, porque está con su mamá pájara. Como así se llama, con pájara y el pajarito. ¿Ya? La pájara y el pajarito. Era un pajarito. Esperanto, No, pues era un pajarito. Tengo un pájaro con coche humano, así la avanza, weá. Tenía un pajarito. Y ese pajarito culiado estaba volando. Y yo lo veía volar con coche humano, weón. Y su mamita, weón, decía: ya, poquito, le pegaban el poquito. Anda, vuela con Chirumare, y ahí el pájaro culiao. Y en una Chirumare, a mí se me ocurrió, porque estaba mucho tiempo en la playa, cerré la ventana, junté la ventanita y la mamá pájaro, volaba con Chirumare. Y cuando llegando a la ventana, hace un movimiento culiao. ¿Ya? Y ahí venía su hijo pajarito por detrás de ella. ¿De dónde saqué tanta hueá? Quedó pegado. ¿Dónde? En el ventanal con Chetumare, weón. Ahí cayó. Se hizo cagar el pajarito. Me dio cualquier pena, yo era cabro chico. ¿Y de ahí te quedó así el pajarito? Lo agarré el pajarito. Ya. Digo que sé cuando uno hace. ¿Cómo son? ¿Cómo se hace esa hueá? Respiración boca a boca. Tuve como dos horas chupando en el pico. Pájaro culiado, así la avanza el mal pico, weón. Desde ahí quedé haciendo los shows así. Ya, ¿y a dónde está la mesa? ¿Prendida esta noche? Hombres que vengan hoy día a mostrar sus mejores piernas, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Mira, la jirafa, chico, mare! La jirafa tiene la tula. Encima de esta weá plástica. ¿Qué weá tiene atrás? ¿Qué pasa? Es la weá. ¿Qué weá va a hacer? Mira. ¿Qué weá? Es la corta de la jirafa, mira, no te voltees. La corneta de la jirafa, con chico. No sentí nada. No, pues si la weá está. Se te murió el pajarito. Esa weá se viene de la raya y la corneta está como blanca. Tanta humedad, muchachos, madre. A mí sé que me gusta la raya porque el único momento con la playa, con el agua con sal, que se me acaban los piojitos, me crecían ahí. Toda esa weá. Y te cerráis, pues weá. Y llegáis de la playa al hotel. ¿Al hotel? Porque yo voy a hacer poco de chico, madre. Vos vayas a la posada. ¿Y qué? ¿A vos te tienen una carpa cuidando los carritos, con chico, madre? Ahí está un güey. Papá, digo, el papá, digo, padre, tiene los carritos culiados. Cuando ustedes vayan a Don Boy, si hay un hijo culiado con carrito, no se suban. Todas las weas están malas.
Los tienen guardados todos en los weas, no le dicen que aceite los perros, no culiados. ¿Cuánto se parte? ¿Hace calor con esta wea? No, pues se lo tomamos con ellos ya, no estoy ordinario. Ya, porque... Oye, no, hoy ya tenemos de invitado a un gran amigo que está, ¿dónde está? ¿Dónde anda? ¿Se anda pelando? Ya se anda pelando. Puta, ¿dónde está el circuito? ¿Cómo voy a llamar? ¿El circuito? ¿Dónde está? ¿Voy a buscar el circuito? Está corriendo la paja del Steven. Ahí está la wea. Ya. Oye, ¿no es el Steven? ¿Qué? 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 ¿Se puso? No. Ya, bueno. Venga, debo comerle. El invitado especial con Chetumales. Lo trajimos de invitado, el culiao se anda pelando, weón. Lindo el invitado, weón. ¿A dónde está el invitado? ¿Qué está haciendo? Ah, aquí están las piezas. Ahí está, weón. No, bájale, weón, te presento, weón. No, si ahora estamos grabando, weón. ¿Vos pensás que estés tragando la voz? Ponle música. Una musiquita para mi compadre que no hace. Ya, voy a estar hablando. Sí. Un invitado de honor que viene directamente desde otra discoteca porque Juan Pallarado se va a llevar para otro lado y deja la pega tirada. Pero no importa, igual lo veremos en nuestra casa. Ahí está esa música. No le pongáis esa música, culiada, se anda una parte de la pegada, pero no anda bailando valencho y su madre. Tenemos en este escenario a nuestro gran animador exclusivo. Fue al casting de novio para las tortas de los novios. No quedó porque estaba un centímetro más arriba. El hombre más rico, no, más rico del hoyo. Una vez hecho el hoyo tenía como sabor a 303, que es el chocolate que cuidaba antiguo. Rico, solo la oreja, chaval, esa weá, soy oscuridad en las minas de San Antonio, weón. Qué rico que solo es como tabletón. El chupay el hoyo le cruje así como una placa de la weá. Tiene infección en la pared de sus madres. Tenemos en este escenario a nuestro animador exclusivo. Desde Camila Club es Circuito. Y ahora, el besito de las buenas noches. Y a la camita, a la camita. Hasta mañana, si Dios quiere que descanse. Bien, llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día. Y hay que vivirlo con alegría. Oh, ¿y andaba con las dos? Andaba con dos minas. No. Por mientras una le chupaba el churrito y la otra estaba con la mano. Oye, yo la semana pasada le di un beso contigo. Yo quiero que ahora nos los demos los tres. La jirafa. Dar un beso. No, pobre. Dar un beso. A ver, pasa el ciclo. No, pasa el ciclo. Pasa el ciclo. Pasa el ciclo. Pásatelo. Pasa el ciclo. ¿Para qué? Aquí no se come el chicle. Ahora dale el beso. Dale un beso. Ya, no, esa buena vamos a cortar por aquí. O si no, Anatel no puede huear. Ya, venga, compadre chiquitito. Ya. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Bien. Compadre, ¿cómo está? En la radio, hace un poquito. DJ, espera un poquito. Compadre, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo lo pasó medio nuevo? ¿Sigamos? Sigamos, güey. Ya. No, güey, tú, güey. Ya, chicos, ya. Muy bien, él es Circuito. Un fuerte aplauso para él.
Gracias, chiquillos. Ahora te puedes retirar. Accesorios, sí, compadre, estamos hablando porque estamos buscando. Esto es Santa Citroën. Qué bueno, vamos. Cristina, sin agua hoy día. Mi compadre se tiró. Mira cómo le dio la cara. Vos te tiraste dos veces. No, pero yo me tiré bien. Este es el tiburón de la piscina. ¿Quién se ha visto una anaconda con Chitumari? Oye, te mandaron un saludo, weón. ¿Qué mando saludo? De Puerto Montt. Bueno, eso es la calle. Corta. Ya, muy bien. Vamos, William, este cuento te puede retirar. Vamos, Nacro. Te voy a ir perfecto, weón. Hola. Sentado frente al mar. ¡Pito! Mil besos yo le di. Te mando saludos, Simi. Igual empezamos con Chilumare. Pone música de pensamiento. Me huyeron, los dos pasaron en culiado. Tres para hacer amor y por el. Les juro que esa parte. Deja esperar, me voy a otro día. Oye, el de allá es tuyo. El de allá, ese es tuyo. ¿Y quién era ese? Ese no, es el de allá. Va a ser el de allá, ¿no? ¿Qué? Pichín. ¿Quieres? Vale, toma, hermano. Muy bien. Puede ir con el tío. Ahora sí. ¿Hay que tener alguna sorpresa? Nunca más con su palabra. ¿Todo esto? ¿Puede ser algunas palabras de pensamiento? Pensamiento. ¿Puede ser algunas palabras de pensamiento? Oye. ¿También quieren que lo ponga sí. En el pensamiento? ¿Lo puedo poner en el pensamiento? Póngale, ¿lo va? El público dice que sí, dale. ¿Te autoriza? Sí. Pégale, perro, chupale, pégale. ¿Ah? Pégale, perro. Sale. Oye, esta weá. La gente ríe cercanamente con esa weá. No, ¿cómo hacen los perros cuando hacen el amor, Fito? No sé. Sí, sí. Pregunta al amor al doctor Simi. Oye, es verdad que te metiste adentro con los que bailan en un solo traje. Oh. ¿Ah? Sí. Me metí con la pirata. Ya, ponemos que hacer esto. Ya. Esta weá, voy a decir, perdón. Autorización. Tía, esta weá puede salir en el video. ¿Qué vamos a grabar? ¿Puede salir? Autorización. ¿Puede salir en el video? Sí, muy bien. Pita. El Nico se está arrancando, weón. No importa que se arranque. Después lo va a ver en su casa. Ah, qué bueno. Sí. No importa que se arranque. Lo va a ver en su casa. ¿Ustedes piensan que el DJ, cuando se va a ir a discoteca, pone música? No. Se va a ir. Qué lindo pensamiento. Qué lindo pensamiento, de verdad. Otro. ¿Usted piensa que el DJ cuando se va a ir a discoteca? No, le gustó, güey. ¿Me chucha de su madre? Ya, ah, no, bueno, nunca más. ¿Ustedes piensan que el DJ cuando se va de aquí, de la discoteca, se va para casa? ¡No! ¿Ustedes piensan que se va con una mujer? ¡Sí! No se va con una mujer. Oh, ¿con qué? El weón se va con un maricón en el auto. Les voy a decir.
el weón se va a quedar en turno. Y en turno está entre manos. Yo voy a saber, es un after que está hasta las 12. Hasta las 12 de la tarde, a donde el maricón Marcela. Maricón Marcela, lo que ya fui, no me quisiste hacer descuento. Toma, chuche tu madre. Ahí se va este hueón. ¿Ustedes piensan que va a tomar? ¡No! Se está culiando al maricón Marcela. Buena cumplida. Ese es mi compadre. Pero el otro día estaba con la gallampa con infecciones. Por culpa de Maricón Marcela. Cochino. Todas mis amigas de San Antonio se quejaron. Pero si no, ya va. Y después, el cochino. Corten, corten, corten. El cochino se va con la bolola. Oh, qué feo, ¿no? ¿Ustedes piensan que la bolola? Ya no, no. ¿Ustedes piensan que la bolola? ¿De cabeza va hecho? No. Aún no. Porque me voy con tu señora. Oh. A la tribuna, weón. Ven, chico, no voy a. No, aquí no más. A vos te creo. No. No. En el video anterior, edité esta parte. Y te lo voy a decir en tu cara. No, weón. Me pediste, el culiao llegó el día viernes, dijo, Filo, se sube la noche. Dijiste una wea mía en el show, corta esa parte. Ahora estoy en vivo y en directo, chuchu. No, así que estoy bien, tranquilo. Así la semana. La semana antes pasada. La semana antes de pasar. Espérate. No, si no, vaya para allá. Porque se está en casa, culado. No, si no cayó para allá, no cayó para allá. Sí, feo. Fea la actitud tú, güey. ¿Qué feo? Feo, pero. ¿Qué se dice feo porque se lo cayó con él? Se maraca la güey. Mira, sigue la grabación. Sin cuitar la güey, a ver, para. Ya, dame luego la güey aquí. No, pero oye, no. Así. Mira, me está viendo. Ya, no, no. Ya. ¿Quieren que le diga la verdad? No. Ya, pero ¿por qué tienen que ser así, güey? Tranquilo. Mira que yo te sé una de Puerto Mónica que anda acá. Aquí. En Puerto Mónica estamos trabajando. ¿Cuándo fuiste a Vica también? No, pero no son detalles. Ya continuaré. Vamos a hablar y yo de para acá. Ahí te conocí. ¿Quieren saber qué hizo este güey en Arica? ¡Sí! 3 de la mañana. Oh. Y llegó otra noticia más. En Puerto Montt alguien te hizo algo. Así que cuenta tranquilo, yo estoy tranquilo. Oh. Este huevo es muy rojo. Ya, dale. Hace 2 semanas te dije culiao. Pero ¿por qué tienes que contar esa wea? No, ya, tío, ya. Hace 2 semanas este weón. Dale, juega. El día anterior, hace 2 semanas, salimos de este huevo. Y me dijo, Fillito, mañana voy a estar ahí.
Y no, no llegaste al paseo más. Eso era, perro. Ay, sí. Me dio pena. ¿Quieres que diga la verdad? Pues ahí con Chitumare con vos. El pajarón reculeado se fue. Se fue a trabajar. Arriba. A la voz dijo León del Pablo reculeado, el dueño. Toma, Pablo. Pablo reculeado. Te andás llegando a la gente que trabaja aquí. Pablo. Pablo, se veía este video, chumo en el pico, conche tu madre. Y te quería llegarte a este conche tu madre. Pablo reculeado. Te quería ir a este conche tu madre. Llévatelo. Yo te gano, conche tu madre. Que bueno, no hace falta. Yo arribé mejor en el segundo piso el día del año nuevo. Otro más. El hijo de la dueña. Nicolás. No. Sí. Acá está la gente. Está escondido, está bueno, ¿no? Sí, salió. Está escondido. ¿Dónde está? Allá afuera, en la puerta. ¿No? ¿Quieren que vuelva el hijo de la dueña? ¡Sí! No, el público más... ¿Quieren que cuente lo que pasó en el carrito hace dos sábados? ¡Sí! No, no voy a decir nada, no voy a decir nada. No voy a decir nada. ¿Y con quién estaba en ese carrito? ¡Sí! ¿Cuándo salió el perro? ¿Acá hay otro? Ah, no. ¿Ahí hay otro? ¿Dónde hay un perro? ¿Acá? Mira. Espera, 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 espera. Yo me río. Yo me río porque me da pena este chico, su madre. Oye, ya, ya. Cuenta la weá. No. Vamos a traer propiamente a dos amigos. Cuenta la weá que pasó en el carro. No, ¿crees que me haya despedido? ¿Cómo me estáis weando? ¿Ah? ¿No te gusta el huevo? Oye, cuidado, dejar la cagada con los cables, güey. Oye, más encima la borrita, con ¿quieres chumales? Saber qué le hicieron a... ¡Respiración boca a boca! ¡Respiración boca a boca! ¡Allá está el Thor! ¿Respiración boca a boca? Thor, respiración boca a boca. ¿Respiración boca a boca? Ya, po. ¡Ya! Sí, ya toda la gente vio el beso, con chetumare. ¿Quieren saber qué le hicieron al Fito en Puerto Montt? ¡Sí! ¿No te gustó wear? ¿Ah? No, cállate. Este weón explota al doctor Simi. Y a este weón, qué fome. A eso de las 3 de la mañana, qué fome. Se lo violó el Chauco allá en Puerto Montt. ¿La verdad o no? Qué fome. ¿Y cuánta plata gastaste en esas maracas fáciles que estaban ahí en Puerto Montt? ¿Y te acordáis cuántas pensiones dejaste pendientes en Puerto Montt, culiao? ¡Sigo! ¡Sí! Oye, me llamaron por la radio de la versión de Canal 13, me llamaron para la radio de Canal 13. Y más encima soy cagado, culiao. ¿Por qué, carro? Porque ni siquiera sabí que las weas que ven de Cibi son malas. Y ocupaste estas weas para hacer con esas malas. ¡Ay, no se vale! ¿Solo Cibi Montón? ¿Cibi Montón? Esta weá, esta weá de gallampa, vos ahí, weón, cochino mierda. ¿Ah? Así que paga la mención, weón. Y esta weá va a salir en el video. Este weón tiene 3 hijos en Puerto Montt y 1 en Arica. ¡Sigo, lo sigo! Yeah. Muy bien, muchas gracias por haberme venido. Ahora, aprende a colocarlo, weón. ¡Ay, la jirafa! ¡Buena, guasa! ¡Oye, yo por algo, pues, igual me ocurrió la jirafa! ¡Ya, muy bien! Esto. Necesitamos a dos participantes rápidamente. Dos, y dos hombres valientes, que estaba uno allá. ¿A dónde? ¿Allá en medio? Dos hombres valientes que estaban... Me gusta el nombre. Participante número uno. Me gusta tu corte pelo. Fuiste a la tarea de 13, ¿no? Hoy él fue a la barbería B13, una muy buena peluquería. Hay que parar que las pelucas. Compadre, esto lo voy a decir, que fue en el primer video, pero no lo teníamos. Compadre, qué lindo corte pelo, me gusta, me dan ganas de chuparte el pelo.
¿Cuál es tu nombre? Agüedonado. Agüedonado. ¿Se enteró casado, vivo, separado? Pololeando. ¿Está con la polola acá? Allá está la polola. La polola. A nadie le falta yo, ¿eh? A nadie. Oye, oye, pero a ella no la vimos la semana pasada con otro hueón. Sí, no, no, no. Sí, es que andaba con otro hueón a tu hermana. Ah, ya. Compadre, ¿te cuenta? ¿No? Compadre, representándolo como una de. No. Cuida, güey. Pregunta de esta noche. ¿Virgen sí o no? Diga. Nickelando. ¿Activo o vacío? Pasivo y activo. ¡Pasivo! Me gustan los hueones que andan con una mina porque son pasivos, porque le suben el hoyo y por ejemplo un cuidado se está metiendo por el hoyo. Hay que saber los perros cuidando en la perrita, weón, y todos los perros andan chupando el hoyito. A mí me gustaría ser perro, weón. Y así andan en la calle y chupan de hoyo a todas las perras culiadas. Imagina chuparle un hoyo a una perra culiada con caca. Solo una mierda de mierda, weón. Me gusta. Oye, que son los gatos culiados cuando comen como cecina y hacen caca y botan como una wea de la, del bus del chancho. Una wea de la... Compadre, ¿cuál es su nombre? Ricardo. ¿Usted viene representando a quién? Pudahuel. No. ¿A quién viene representando? La movida. La movida. ¿Quién conoce esa wea, weón? ¿De qué quiere? Un viejo de mierda. ¡Oh! ¿Está aquí o no? Yo sí, pega este weón. Bro. Se arrepintió el peor. Tú decís que el viejo mierda es mi papá. Se llama Pepe. Este esto de esos weones que están trabajando con la parte y son chupapigros. Compadre, representando la comuna de Pudahuel. Pudahuel. Pregúntale esta noche. ¿Activo o pasivo? Moderno. ¡Oh! ¡Moderno! ¿Qué es moderno? Compadre, pregúntale cuánto. ¿Soltero casado y yo separado? Solterísimo. ¡Solterísimo! Aquí tenemos un compadre que estaba... ¡Chuchutumare! Tenemos un weón que estaba coroleando y es pasivo. Tú eres moderno y estás soltero. Entre dos, en este minuto, vamos a hacer un juego. ¡Fiesta, fiesta! ¡Vamos! ¿Cuál es la ley? Eso. Voy a agarrarse la mano de él. Agárrense la mano de él. Oh. Les vamos a pedir que... No, ahí nomás, ahí nomás. Fíjense para ahí. Que se agache. Ahí nomás, separadito. Agáchense un poquito. Agáchense hombro a hombro. Hombro a hombro. Un poquito más abajo. Eso, más abajo. Hombro a hombro. Ahora vamos a jugar a... Ay, déjame pasar para allá. Ahora vamos a jugar hombro a hombro. Hombro a hombro. Las manitos, las manitos. Ay. Vamos a jugar a... Vamos a jugar a la ruleta sexual. Vamos, vamos, dice así. Chiquillo, vamos a jugar a la ruleta sexual. Ahora yo me los voy a culiar. El primero que acaba pierde. Ahora claro. Y esto dice más o menos así. Póngale, DJ. Sáquese los pantalones.
tiene mejor compadre. Sáquese los calzones. Esta weá es queso, weón. Sáquese los calzones. Ahí sí. Ahí sí. Oye, más sacada que dejaste, weón. No. Sáquese los calzones, compadre, mejor. Tiene que pegar la rana, weón. Ay, qué curiado, weón. No. Estos son los culos con su hora, weón. Sí, no, weón. Este es esos weones que no se corta la uña de batón. Oh, mira, está lleno de tierra este huevón, loco. Oh, no, oh, ay, oh, no. La polona está bien. La señora está como le chupa las patas este culiao. ¿A que no le chupé el dedo, guatón? Oh, no le chupé el dedo, guatón. Ya, desafío, chúpele el dedo, loco. Vaya, bonita, dale. ¡Se lo chupo, sí o no! ¡Eh! Chúpele el dedo, levanta el pie. Cualquiera de los dos. Esta weá está llena de infecciones, weón, abre loca. ¡Ay, come! Ya compila. Tira uno, ya. No, no, no. Mira, perro, usted por esto vengo acá. Lance la pilla ya. Nos va a esperar en la piscina. Sí. Oye, oye, oye. Oye, cuidado con el agua, pues, weón. No. ¡Mátela ese weón! Que no. Venga, mate con el agua. Eso va a venir. Espera, venga. ¿Alguien tiene sal? Échale sal al agua. No, se diga con nada. Ah, ya, ok. Compadre, participa entre los dos. Ya. Y esto dice, va a ser así, papá. Oye, el que tiene las patas más idiota gana. El que tiene las patas más llenas de la gana, ojo. Esta, de eso se trata. Oye, oye, ¿y a quién se le ocurrió hacer este concurso regulista? Al huevo, ¿verdad? Los que están, los que están acá adelante, los gachos que saben la verdad que estamos. Sí. Se siente acá, weón, la idea de la más. Acá los que están acá adelante sienten ese olor. Por eso participante número uno. Estamos en qué quedamos. Hermano, abre la ventana ahí al fondo, por favor. Hola, weón, y onda, weón. Participante, usted viene en representación. Y esto dice más o menos así. ¡Póngale! ¡Ay! Y esto dice más o menos así. ¡Póngale, DJ! ¡Cómete! Esta guanta más bien onda que la otra, mira. Oh, bueno, mira, oh, pero, está
blanco, culiao, falla, weón. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mira, mira, vaya, mira que me ha dado un pila, mira. ¿Está de onda, no? ¿Sí o no? Este weón, el truco de los papás, mira, weón. Espérate, mira, pilo. A ver, ¿dónde va? ¿Está de onda, no? ¿Qué no, oye, la piel que aquí es. Hay que lavarla, Pito. La prueba de la Pito. Hay que lavarla, Pito. Hay que lavarla, Pito. No. Vamos con los pantalones y esto dice. Póngale, bueno, ahí. Y ahí vamos a lavar las dos. Ah, el medio de que vayan, pues, vamos al macayo. Ah, la madre, bueno. Vamos con los voces, vamos con los voces. Change your crazy ways. A ese bien y también nos espera en la piscina. Sí, sí. Wow. Había un programa de reality de Canal 13 en el cual había sobrevivencia y había que revivir gracias a la transpiración. ¡Mira, a la transpiración de los calcetines! Yo creo que tenéis que remojarlo un poquito. ¿Qué hay que hacer? Remojarlo. Oye, pero aprovechemos de lavar los negros también, pues weón. No, 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 no. Oye, para. Tome copita. Lo que pasa es que mañana se ve a mi hijo, pues weón. Chicos, vamos a correr un poquito la piscina para acá, para sacar el agua. No les vaya a dar la corriente ahora. Ahí está, muy bien. Chicos, en este minuto vamos a comenzar con nuestro primer participante. Guatazos. ¿Hay guatazo? Sí, bro. Ese era el concurso, ¿no? Guatazos, por favor, ¿qué tienen? Está fino, una vuelta. Vamos arriba. La hueá, tranquilo. ¡No! ¡Un ataque plástico! ¡Te creo! ¡Chucha, la madre me está cagando! ¡Ay, la gato suena! ¡Puta, los culiados suenan que yo soy el artista, pues, weón! ¡Ay, yo sé! ¡Esa madre está en el libreto, weón! Oye, ¿no te hiciste el rebaje hoy día? ¡Andén con los bigotes para afuera! ¡Oye, don Vittorio! Me decía que puse el bacano al revés. Oye, weón. Ya, participante número uno. Lo ya. Queremos ver. ¿Tenemos la weá que me hicieron a mí? Sí, vamos, ¿qué dice? ¡Oye, oye! No, cuando le voy a pisar el suelo, tía, ¿nos puede pasar esa weá? Ah, cuidado. Uch. Cuidado, weón. Oye, igual tenéis la masa cagada. Ya toma, Fito. Fito. Ya, pues weón. Cuidado. En los pies. ¡Vaya, se voló! En los pies, weón. Cagada, ¿estás hablando, chica? ¿Está bueno a salir? Oye, está bueno, ¿no?
de Peñaga, pues bueno. Ya, necesitamos a dos mujeres que vengan de Pilar. Faltan dos mujeres. Dos mujeres. Ya, participante, hablamos de este huevo. Ah, este huevo va a sumar toda el agua. Oye, mira, te regalo un copete si me dejáis pasar la lengua por ahí. ¿Le paso la lengua, sí o no? Yo creo que no te atrevido. Los demás más culiados de allá arriba de San Pablo van a encallar para todos los chistes lugares. Aquí te quedo en piscina. Y en Maipú, güey, güey. Cópialo. Ya, muy bien. Aplauso al número uno. Tito. Aplauso al número uno. Tito, tú te vayas, para que te sigas. Aplauso. Aplauso al número dos. Oye. Número uno. Oye, Tito, espera. Tía, disculpa, tía. Oye, acá. Tía, disculpa, tía. Marco. Tía. Acá, bueno, acá. Tía, disculpe. Sí, weón. No, no, ven, en serio. Ah, tía, en serio. Ya, pero, ya, vámonos para la casa. Y vamos a tocar al chico. Y vamos a tocar al chico con la pelota, porque viene el fútbol. Ya, vámonos para la casa. Amigo. Ya, nos vamos, ya, nos vamos. Ya, vámonos, vámonos, vámonos. Ya, abrazo número uno. Espérate. Yo quiero saber. Aplausos. Yo quiero saber tu realidad. Hazte frío. No te rías, porque como no te caes de frío, weón. Esta lava, weón. Aplauso número uno. Ya voy a aplaudir, la weón. Oye, le vamos a regalar. Oye, para que con la plata se compre un fin. Aplauso número dos. Oye, cabro, para que se compre un ticket. ¡Número dos! Te ganamos dos premios a tu cabro, ¿no? Te ganamos dos premios, ¿no? Esta noche tenemos un empate en Capital Club, como siempre. ¿Quieren empate, sí o no? ¿Se gana con Benel? Pito, Pito, me dejo cualquier pena, weón. Bueno. ¿Se gana el copete la jirafa? ¡Sí! ¿Se gana el copete él? ¡No! ¿Es algo, weón, que la gente se ríe? Digo, el que más cosa vino. No, la tía se enojó, weón. Empezamos la tía a cagar el pan. No, y después voy a todo el año. No, en el verano, la buena es la wea de Aguax. Aguantaste, weón. Y eso que nos pusimos nylon de aquí para allá, weón. No, el próximo jueves vamos a poner un plástico aquí para no mojarle los manos, que se enoja, weón. No, podríamos tirar un nylon de aquí para allá. No, no, vamos a llevar a los weones de copea para que lleguen la wea de plástico, weón, que no se enoje. ¿Ves que se enojaba el pico, weón? No, pero lo que pasa es que la cara se enojó y después te tengo cuenta de hacer así, weón. ¿Qué weón que dijiste? Oye, va a seguir. Para encima estos huevos estudian como 5 veces para ir a hacer la sopa. ¡Un año! ¡Un año!
Un año, pero no terminando. Se tomaron un año. Ahí pasa el payo, creo que estoy limpiando. ¡No! Ya, chicos, se nos vienen los mejores streamers de esta noche. Chicos, ustedes dos ganaron premios, nos vamos a dar dos premios a ellos. Usted, compadre, se acaba de ganar el mejor copete de esta noche. El mejor copete consiste en un vaso de cerveza. Y usted, compadre, se acaba de ganar una cachantún de parte de Capital Club. Ahí nos vienen nuestros copetes de regalo. Ya, oye, Fito, avancemos. Muy bien, chicos. Tenemos a los dos participantes. Esta noche los ganadores, un fuerte abrazo para ellos. Solamente en Capital Club. ¿Volando? Muy bien, tenemos a los ganadores de esta noche. Solamente en Capital Club. Un fuerte aplauso para ellos esta noche. Pues chicos, más fuerte que sea el aplauso. Quiero que le brinden un fuerte aplauso a mi compadre. Venga acá, compadre. Él es Circuito. Esta noche me acompañó con su tato. Me acompañó este fin de semana en Capital Club. Un fuerte abrazo para él. Vale, oye, compadre, sí, Curito, compadre, muchas gracias. Fue, no, bien lanzado en el segundo nivel. Y como siempre, a mi compadre, DJ Thor, que me acompaña todos los días jueves, bien lanzado aquí en el primer nivel, en el carrete de Don Fito y DJ Thor. Muchas gracias, muchachos. Esto ha sido el show del día de hoy, solamente en Capital Club. Muy buenas noches, muchachos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para el compadre. Y esto es el señor de la noche.